Bienvenidos, es el programa en directo. Gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros este día. Aquí le llevaremos la información que se ha generado extra a lo que ha ocurrido. Vamos a empezar pues con un tema de salud. Aquí le informo, tenemos un diputado federal, Elías Iñiguez Mejía, que es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, o Congreso de la Unión, o como le quieran decir. Bueno, el día 8 o 9 de mayo presentó una iniciativa donde quería prevenir que los niños y jóvenes incurrieran en prácticas como tatuarse, pero no fue para educar a los niños ni otro tipo de situaciones. Lo que pidió fue sancionar a quien usara o incluyera en las bolsas de productos de papitas, de galletas o cualquier otro tipo, stickers o calcomanías que parecieran tatuajes. Y la intención de los legisladores era cambiar la ley de salud para que hubiera sanciones económicas para las empresas que introdujeran, adherieran o adjunten tatuajes a productos de consumo humano. Para empezar, un tatuaje es tinta sobre la piel, para empezar, primer detallito ahí que no estaba bien claro. Bueno, y se señalaba que esto era porque había gran influencia en cuanto a la actividad comercial y que las empresas estaban llevando ese tipo de promocionales a los niños, que ellos no sabían lo que estaba pasando y querían que las niñas y niños no se adherieran esas calcomanías al cuerpo, sino tatuajes. Presentaron Elías Iñiguez Mejía, diputado de este distrito, presidente de la Comisión de Salud, y la legisladora panista Claudia Sánchez Juárez. El argumento es que el afán desmedido de los que venden productos llevaba a los incautos consumidores a tener a la niñez y juventud como presa fácil, incitando a colocarse signos o imágenes en diferentes partes del cuerpo, distorsionando su conducta respecto al cuidado, respeto, aprecio por su aspecto físico. Bueno, ahí eso fue lo que querían presentar. Bueno, no pasó. Al final no pasó porque empezó a ser tanto la presión de grupos sociales, de personas, que le pusieron una zarandeada a Elías Iñiguez en Twitter, en diferentes medios, que al final CONAPRED también ha señalado que el uso de tatuajes no debe ser motivo de discriminación ni una razón para quitarle a una persona la oportunidad de obtener un empleo. En tanto, grupos como Circo Volador AC han defendido que los tatuajes son una forma de expresión artística y cultural. Bueno, y Elías, con esos argumentos, le pusieron una friega, por decirlo de una manera, que en verdad sí fue algo complicado. Porque hay gente que prefiere no vacunarse cada vez que incrementa la desigualdad en el acceso de agua potable. Los tatuajes distorsionan la conducta y deterioro en valores, según dijo Elías Iñiguez. Y bueno, eso fue lo que pasó allí y empezó entonces la rebatinga a nivel Twitter. Por ejemplo, dice una persona, ¿tienes tatuajes? La respuesta es un sí, mándame una foto de uno de ellos. Empezó esto en Twitter y dice uno de varios y qué pen. Dejo lo demás una grosería, los del PAN, tengo ingeniería, una maestría y tatuajes y eso no me hace menos ni más. Esos son los tatuajes, esos son los que estaban diciendo acerca de los tatuajes que estaban pidiendo Elías que no estuviera. Dice, hay quienes se preguntan en qué siglo vivimos para tener prejuicios tan retrógrados. ¿En qué siglo estamos? Perdón, dice una persona en Twitter. Cada vez la ignorancia abunda más. ¿Cómo puede ser esto una jodida realidad? Criticando a Elías. Otra persona en Twitter le dice, una grosería, como educo a mis hijos, y si quieren tapizarse el cuerpo de estampitas, que lo hagan. Son niños libres, sin prejuicios, y quiero que sean niños felices, sin mentalidad cuadrada. Es más, ahora les compro más chicles con tatuajes. Eso es lo que estaba diciendo en contra de Elías Iñiguez. Dice, yo, mujer de 33 años, doctora, esposa, madre, consultorio propio, rutinas de ejercicio, rutinas también de cuidado,
Amo la vida, amo la familia, además tengo 8 megatatuajes y aún quiero más. Qué mal ejemplo soy, dice una doctora tirándole a los legisladores. Bueno, dice, pero bueno, muchos chavos que tienen tatuajes se cuidan más, a más no poder, hacen ejercicio, se alimentan bien, porque hacerse un tatuaje es cuidarse para que no se infecte. He visto muchos, deberían ver otras propuestas que ayuden al país. Y bueno, les tira groserías. Bueno, eso fue lo que pasó. Elías, el día 10, mejor dijo, ¿sabes qué? Quita la iniciativa y no pasa nada. Así es que hasta ahí llegó. Aquí el problema es que Elías Íñiguez y otros diputados que están en la Comisión de Salud están viendo que si no quieren poner estampitas o calcomanías en la bolsa de papitas, pero el centro de salud aquí en Tepatitlán no hay nada. Iban a empezarlo desde abril. Estamos ahorita ya terminando casi mayo y todavía no hay nada. No hay medicina de Seguro Popular. No hay intendencia para limpiar el hospital regional y centros de salud. No hay medicinas generales. Hay médicos y enfermeras que no tienen base. La salud está peor en este distrito desde hace más de 2 años, desde que Elías Íñiguez es diputado de la Comisión Nacional de Salud en la Cámara de Diputados. Y eso no importa. Eso no tiene razón. Eso es algo que no le interesa a Elías Íñiguez. ¿Por qué no enviar recursos o hay una iniciativa que diga vamos a construir un hospital regional en este distrito y clínicas de salud en todos los demás municipios de la región 03? ¿Por qué no mejorar la atención médica? ¿Por qué no mejorar la atención medicinaria? ¿Por qué no tener mejores instalaciones? La promesa de centros de salud de 5 pasó a 3, de 3 pasó a 2, de 2 quién sabe cuándo los construyan, pero eso sí, que los niños no vean en las papitas que tienen una calcomanía con un supuesto tatuaje. Los niños no deben ver en unas galletas un supuesto tatuaje, pero van a una atención médica de salud y no tienen ni paracetamol para un dolor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y claro, si buscamos a Elías, nunca va a dar la cara, pero eso sí le digo, va a meter iniciativas pidiendo que no haya calcomanías en productos que son de consumo. Además, le comento, no todos los niños se ponen esas calcomanías, salen y la tiran. Ideas vienen, ideas van, pero los diputados no legislan realmente por lo que hace falta con los ciudadanos. Los diputados simplemente están haciendo su agosto, disfrutando de la vida siendo diputados federales y poniendo y quitando gente en su distrito. Eso es lo más importante que ocurre. Pero bueno, algún día los diputados trabajarán por los ciudadanos y no trabajarán por su beneficio. Vamos al corte, regresamos. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de $219 con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día, sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional, sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo $389 al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa.
La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes. A las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu Canal 7. Y continuamos aquí en directo. Gracias a usted por su preferencia. Seguimos este día tratando temas de interés para todos. Bueno, le comento, la semana ocurrió una situación muy extraña. Hace ya más de 8 días en Acatic encontraron varios contenedores con combustible robado o combustible que estaba ahí almacenado y que no saben para qué se iba a utilizar. Bueno, eso fue en el principio lo que hizo la Fuerza Única. Después de eso, fueron a traerlos a Tepatitlán, a un despacho de grúas donde algo será teño en el bulevar Anacleto González Torres. En ese lugar dejaron los bidones con la gasolina. Luego resulta que el martes en la madrugada empieza un tiradero de gasolina por todo el bulevar Anacleto González Torres, porque según eso uno de los contenedores se reventó, una cortada de 10 centímetros, y pues cerraron todo el bulevar. Bueno, cerraron esta avenida durante casi todo el día, desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y bueno, tuvieron que controlar el derrame de gasolina. Fue bomberos de Tepatitlán, vinieron de San Juan de los Lagos, de todos los sitios. Y lo que pasó fue que se derribaron, se tiraron más de 10 mil litros de gasolina. Tuvieron que esperar que viniera Pemex a recoger estos tanques que estaban allí. Bueno, eso es lo que ocurrió este día. Cerraron toda la avenida porque había riesgo de explosividad en este lugar, porque eran más de 25 mil litros. Aquí lo que es relevante y también es importante saber qué pasó, por qué se reventaron estos tanques de almacenamiento y por qué los traen a zona urbana y no hay un sitio adecuado para llevar este tipo de tinacos. Eso era lo que eran, que estaban allí almacenados con gasolina que supuestamente es robada. Eso es lo que hicieron de toda la mañana. Aquí lo preocupante es saber de que estamos viendo cómo ocurre en Puebla con el robo de gasolina, Tamaulipas, Michoacán y esos lugares. Y ahora estamos viendo también que aquí se quedan problemas de ese tipo. No estamos llegando a nivel de violencia, lo que sí estamos viendo es que el riesgo es latente. Así que ahora creo que Protección Civil debe tener algún protocolo para el manejo de este tipo de combustibles. Es lo que debe hacerse, porque ahorita afortunadamente en ese lugar, si fue en la madrugada y hubiera explotado, pues sí, hay pérdidas humanas, pero son mínimas. Pero imagínense a mediodía cuando pasan cientos de vehículos, que hay gente trabajando y llevando gasolina a este lugar, como que es un sitio de alto riesgo. Debería haber un lugar especial donde dejar este tipo de bidones, tipo de almacenamiento, para evitar cualquier riesgo. Eso es lo que está pasando y ocurrió aquí en Tepatitlán. Horas del bulevar cerrado debido a la falta de una previsión. Y aquí es donde Protección Civil debe tener un protocolo para trabajar en conjunto con la Fiscalía del Estado de Jalisco para poder evitar cualquier riesgo innecesario. Eso es
lo que se tiene y lo que está pasando en el bulevar. Esperemos que algún día se pueda hacer algo, porque como le comento, fue una mañana completa de mucho riesgo. Fueron problemas que se suscitaron a muchos negocios, empleados y personas que no pudieron trabajar toda una mañana por unos tinacos llenos de gasolina que estaban allí en este sitio. Bueno, también le comento, ese día entrevistamos al doctor Rubén Ramos de Protección Civil, que nos comentó acerca de este tema. Ve usted qué nos dice. De Protección Civil de Tepatitlán. Doctor, bueno, la mañana estuvo el boulevard cerrado. ¿Cuál fue el motivo? Bien, Basilio, buenos días. Mira, antes que nada... Bueno, es parte de lo que nos comentó. Vamos ahora sí a ver esta entrevista con el doctor Rubén Ramos. Mañana estuvo el boulevard cerrado. ¿Cuál fue el motivo? Bien, Basilio, buenos días. Mira, antes que nada, nosotros nos reportan un derrame de hidrocarburo en lo que viene siendo el boulevard Anacleto González Flores, a la altura prácticamente de lo que viene siendo Grúas Gómez, por fuera. Se recibe la llamada a través de calle. Por el 911, ellos nos piden el apoyo. Va una unidad como a la 1:30 de la mañana, en la motobomba de nosotros. Al llegar al lugar de los hechos, nos damos cuenta de que no es un derrame, sino que es una fuga de unos depósitos que se encuentran asegurados por parte de la PGR en lo que viene siendo el corralón que tiene Grúas Gómez. Entonces, cuando nos damos cuenta, ya tenemos nosotros el hidrocarburo, la gasolina, en gran parte de lo que viene siendo la parte, el corredor lateral del bulevar. Entonces se solicita más equipo aquí a base 22 de Protección Civil. Se van los elementos, a nosotros nos notifican inmediatamente cuál es la situación. Nosotros arribamos como a las 2:20, 2:30 de la madrugada. Pedimos igual el apoyo al Estado, pues para tener más recursos, y se empiezan a hacer todas las maniobras, se hace el acordonamiento, hay una coordinación con seguridad pública, se acordona prácticamente lo que viene siendo desde la avenida Matamoros, donde inicia, hasta lo que viene siendo acá la gasolinera que está para el Panteón Viejo. Se hace el acordonamiento, se empieza a desviar el tráfico. Ahorita como a las 6 de la mañana, ya cuando empieza a amanecer prácticamente, se controla la fuga que existe en uno de los depósitos. Entonces se hace un control total, se esparce espuma y agua para minimizar los riesgos y los vapores que genera la gasolina. Entonces ahorita en estos momentos podemos decir, permanece cerrado para evitar cualquier tipo de riesgo que pueda ocasionar a la ciudadanía. Cuando nosotros llegamos, se da la indicación de que se desaloje todas las personas que estén por ahí a los alrededores. Entonces, sí se hace un desalojo prácticamente. Nosotros acudimos con 10 elementos. Llega Protección Civil del Estado con 2 elementos más, seguridad pública con los elementos que tienen de guardia, llega la PGR también, donde ya se le notifica a Pemex. Únicamente lo que estamos ahorita esperando es que llegue Pemex para que hagan el trasvase y pues minimizar totalmente los riesgos. Ahorita en estos momentos podemos decir que ya el riesgo es mínimo, pero no podemos nosotros tampoco dejar que el personal que trabaja por ahí cerca de las empresas puedan accesar por cualquier situación que se nos pudiera presentar, Basilio. Doctor, ¿había alto riesgo de explosividad en este lugar? Definitivamente, se encuentran 3 contenedores de 5,000 litros y el que nos estaba ocasionando el derrame es un contenedor de 10,000 litros. Entonces, nosotros calculamos que hubo un derramamiento de entre los 1,500 a 2,000 litros aproximadamente. ¿Ese gasolina fue para el subsuelo o corrió por el bulevar? Esa gasolina, la mayoría fue por la parte superior, por la cinta asfáltica. Se colocó un dique, se pidió el apoyo a Obras Públicas, se arrimó una retroexcavadora y 2 camiones de volteos para poder nosotros acordonar y hacer un dique y no siguiese corriendo el hidrocarburo. Doctor, para situaciones futuras, ¿qué deben hacer los ciudadanos ante lo que diga Protección Civil, Policía, en un derrame de este tipo de cosas? ¿Qué deben hacer los ciudadanos?
Bueno, lo primero es llamar al 911 para que se tomen todas las medidas necesarias, ¿verdad? Definitivamente en estos casos yo creo que el trabajo se lo deben dejar a los servicios de emergencia, llámense bomberos o protección civil, para que hagan el trabajo que ellos ya tienen la experiencia. ¿Cómo qué hora sería que abrían a la situación del boulevard otra vez o que la gente pueda trabajar? No te puedo decir una hora exacta porque nosotros estamos a la espera nada más de que arriben las unidades de Pemex, que son los que tienen todo el equipo necesario para poder hacer el trasvase. Nosotros, desgraciadamente, como Protección Civil, no contamos con el equipo, ¿verdad? Entonces, los que hacen este tipo de trabajos son el Pemex. Bueno, esto fue lo que ocurrió esta semana aquí en Tepatitlán. Cerraron el boulevard, perdió mucho dinero, todo porque no hay un buen manejo de lo que se retiene por parte de la Fiscalía. Ojalá que se tengan ya acciones, que se diga, ¿sabes qué? Cuando sea material peligroso hay que llevarlo a un lugar donde no esté la gente, donde no haya personas, un corralón alejado de la población. Es lo que hace falta, pero bueno, para eso faltan muchos protocolos, falta mucho por hacer y ojalá que pronto algo se haga y no se tengan tantos riesgos para los ciudadanos. Vamos al corte, regresamos con más. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Págale primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día, sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional, sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes. A las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias Tepa, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu Canal 7.
Y continuamos aquí en directo. Gracias a usted por su preferencia. Hoy estamos hablando de diversos temas. Hemos hablado ahora de lo que es protección civil, de lo que hace falta en salud en la región de Los Altos y también de lo que es necesario para que no se dé discriminación en este estado. Le comento, en la semana la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer perfiles de redes sociales los cuales incitan a usuarios a poner en riesgo su vida. Y es que la Policía Cibernética detectó diversos grupos en redes sociales que son una amenaza para niños y jóvenes, principalmente ya que los incitan a participar en retos o desafíos que los llevan a lastimarse e incluso a privarse de la existencia o suicidarse. Los analistas de seguridad advierten que el contenido de sitios que son considerados como peligroso recomienda a la población mantenerse alerta sobre el uso de estas redes sociales por parte de seres queridos. La Policía Cibernética tiene detectados unidades donde trabajan en todo México y toman relevancia con la autodenominada Hulk en Nuevo León, ya que no solamente incita a dañarse a los participantes, quienes son en su mayoría jóvenes, sino que también perjudican el prestigio de las personas, con lo que además buscan generar tendencia. Otros sitios que ponen en riesgo la integridad de participantes con tendencias suicidas y que alberga la red social de Facebook son Reto de la Ballena Azul, reto oficial que empezó en Rusia. Por cierto, arrestaron a quien creó este reto. Hay otro reto que es Ballena Azul, que es una copia del original. Hay mucha cosa. El grupo de los suicidas es un grupo muy peligroso. Retos suicidas y chat con chicos suicidas. Otro, un científico más con un 100 en número y K. Bueno, son lugares que están detectados que pueden ser causantes de daños para jóvenes. Se ha detectado que algunos de estos sitios son manejados por grupos de anarquistas y operan en Jalisco. Por eso, diversas instancias del gobierno, entre ellas la Fiscalía de Jalisco, llevan a cabo investigaciones al respecto y advierten que algunos de sus orígenes están en Europa Oriental y Rusia, países de Medio Oriente y Estados Unidos. La Fiscalía General del Estado de Jalisco está invitando a la sociedad para mantenerse fuera de estos sitios y pone a disposición teléfono 3030-8041 de la Policía Cibernética, el 089 de denuncia anónima o también el correo policiacibernética@jalisco.gob.mx para reportar perfiles de páginas de Facebook o páginas web donde se invita a ser parte de esas actividades que ponen en riesgo la integridad de las personas. Y es que se ha dado un problema grave a nivel nacional y a nivel mundial de jóvenes que se han quitado la vida. También le comento, estos días ha habido dos jóvenes que se quitaron la vida aquí en Tepatitlán, jóvenes que se ahorcaron. Y aquí seguimos luchando por el mismo tema que tenemos ya desde 2010 peleando. ¿Dónde va a estar la acción por parte de gobierno municipal, sector salud, iglesia y otras agrupaciones para trabajar en la salud mental, en tener una línea para terminar con los suicidios, en tener una línea que apoye a los jóvenes que estén deprimidos? Eso hace falta. 2010 fue la cita, Cualtos, ahí fue la reunión, participaron presidentes municipales, diputados federales, que por cierto ya no son diputados, ni tampoco los presidentes municipales. Y al final quedó nada más una reunión muy bonita donde todos dieron sus buenos deseos, su plática y todo, y al final quedó en nada. Sigue la tendencia suicida en la región de Los Altos, la salud mental sigue siendo cada vez más grave porque las competencias, los problemas y todo lo que engloba la sociedad sigue creando situaciones de riesgo. Así es que seguimos con este problema que no hacen mucho que digamos para evitar que se tengan una solución a pronto, a tiempo corto. Eso es el problema. Y también en ese tipo de información, Secretaría de Educación Jalisco y la Fiscalía del Estado de Jalisco estarán trabajando en ir a comunidades que tienen riesgos de agresiones, de suicidios, ese tipo de situaciones, para poder estar trabajando y evitar que los jóvenes se metan en ese tipo de problemas que les causa estar acudiendo a retos.
Veremos si algún día se puede hacer algo, porque le comento, el suicidio, que yo sé que ha estado desde siempre, que eso no es nuevo, que eso no es algo que sea de esta época, pero sí, antes no había medios de comunicación, antes no había nada más que una plática de charla oral, y cuando llegaba con la persona a comentarle un suceso ya estaba todo distorsionado. En cambio, ahorita es instantáneo, como se conoce, y aún así, en lugar de disminuir esta cantidad de delitos, ha estado en incremento. Ojalá que algún día se pueda hacer algo, ojalá que algún día se pueda tener una solución a este tipo de problemas, que sabemos que está complicado, pero ojalá que algún día se pueda hacer algo, algún día se pueda tener una solución de estas. Vamos al corte, regresamos con más. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga del primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos, con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día, sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional, sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes. A las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias Tepa, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu Canal 7. Y continuamos aquí en directo. Bueno, le comento, en la Cámara de Diputados, hace rato hablamos de cómo mi gran amigo Elías Iñiguez, el diputado federal, se le ocurrió que iba a ser delito poner calcomanías en las papitas y en las galletas. Bueno, al final la gente lo surtió y no pasó a mayores. Qué bueno que no hay discriminación, porque un tatuaje no hace mal a ni bueno a una persona. Es un gusto, es algo que es también parte de la humanidad. Desde las grandes culturas, culturas muy antiguas, los tatuajes eran parte de lo
que se viviera hasta un proceso de iniciación. Bueno, ese es el tema que tocamos al principio, como el diputado Elías Iñiguez dijo que iba a hacer eso, al final tuvo que quitar la iniciativa él mismo, porque fue tanta la presión social por discriminación que mejor dijo, sabes que siempre no voy. Pero también hay diputados que trabajan en algo que sí vale la pena, cuando menos queda en papel, y es que están buscando por parte de la diputada Bárbara Botello impulsar la iniciativa que reforma disposiciones del Código Penal Federal para tipificar el delito contra la privacidad sexual a fin de sancionar de 2 a 4 años de prisión a quien o quienes publiquen, difundan o compartan a través de cualquier medio electrónico imágenes, audios o videos sobre la vida sexual de una persona sin su consentimiento. Eso es lo principal. Dice, la pena aumentaría hasta una mitad en su mínimo y en su máximo cuando esté involucrado un individuo que tenga o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva o de confianza con la ofendida u ofendido. Esta iniciativa adiciona un capítulo sexto contra la privacidad sexual que comprende el artículo 276 del Código Penal Federal. Detalla que este delito se procederá contra el sujeto a petición de la parte ofendida o sus representantes. Pretende hacer frente a la falta de regulación en el uso de Internet y redes sociales, vía por la que se cometen conductas nocivas y lascivas para la dignidad humana y los derechos humanos, principalmente de niñas, adolescentes y mujeres. Se recordó que en últimos años se ha desencadenado el llamado sexting, el cual comienza con el envío de contenidos de tipo sexualmente explícito mediante el uso de teléfonos móviles, que son productos producidos generalmente por el propio remitente, que en algún momento por descuido, falta de control, robo de computadoras o teléfonos móviles o incluso ruptura de una relación de pareja, hace frecuentemente que se cometa la pornografía de venganza. Así se llama, pornografía de venganza. Es más común de lo que usted y yo creemos, ¿eh? Para que no nos escandalicemos. Y bueno, sostiene la diputada que se requiere de un tipo penal que proteja el bien jurídico de la privacidad sexual, sobre todo el de mujeres que son las principalmente afectadas por esta forma de violencia, cuyas consecuencias van más allá del internet y redes sociales y requieren reparación del daño causado. Ojalá que sí se haga algo. Y bueno, estas iniciativas sí vale la pena que se comenten, porque estas sí, cuando menos, quieren proteger a los ciudadanos que, bueno, a veces lo hacen de gusto. Tienen una pareja y llevándose por el enamoramiento, la confianza, lo que usted quiera, toman fotografías desnudas o desnudos, se lo mandan a su pareja. Bueno, hasta ahí todo parece algo muy inocente. Luego resulta que se pelean los novios, los esposos, se divorcian, se separan y sale, pues, que empiezan a enviar las fotografías por todos lados. Y ya no nomás la persona la comparte a alguien conocido, sino que lo abre al internet a quien pueda tener esa fotografía y empieza una venganza que acaba con la reputación de alguna persona. ¿Cómo se puede evitar? Primero, que la persona no tome fotografías desnuda o desnudo y las mande a una pareja. Si sea la persona que dice que más quiere usted, acuérdese que las relaciones se acaban en un santiamén y la venganza siempre llega mejor. Si no quiere que pase algo, no lo haga. Facilito y sencillo. Si no quiere que lo encuentren robando, no robe. Si no quiere que comparta fotografías de usted en paños menores o desnuda o desnudo, pues no se las tome las fotografías, simplemente no lo haga. Es el principal consejo. Porque no hay de que el amor eterno, estoy contigo para siempre. Bueno, eso no existe, usted y yo lo sabemos. Por eso mejor no comparta eso. Si no se compartían estas fotografías, no pasaría nada, no se cumplirían las leyes. Pero bueno, ahorita con tanto tiempo, con tanto daño social, con tanto problema social que existe, la venganza es lo más común actualmente, y acabar con la reputación de las personas es un deporte nacional y mundial, digamos. Por eso mejor no tome fotografías comprometedoras, no compartan nada que no quiera que usted vean,
y evítese problemas. Bueno, pero si lo comparte, es su gusto, es su placer, es su vida. Pero tenga cuidado con quién va a compartirlo, tenga cuidado con quién va a estar, tenga cuidado con quién va a hacer todo esto. Porque recuerde que siempre la venganza viene de una forma o de otra. Y más, si está en una relación y se acaba la relación, tenga la seguridad que si usted comparte una fotografía que tenga contenido explícito, de seguro va a terminar en una red social y va a ser usted quemada o quemado. Bueno, y bueno, se alertó que el ciberacoso en cualquiera de sus modalidades también será y es un problema grande porque provoca a la víctima daños psicológicos, estigmas, discriminación que la pueden llevar hasta el suicidio, por lo que resulta vital importancia tomar cartas en el asunto. Y se señala que la sexualidad es una parte integral de una personalidad de todo ser humano, por lo que proteger su privacidad debe favorecer el ejercicio de una vida íntima, plena. Estos son argumentos que dio la legisladora para presentar esta iniciativa, que ojalá llegue a buen puerto y que se evite eso. Pero lo principal es que si usted no quiere verse envuelto en cualquier escándalo, pues no se tomen fotografías comprometedoras. Es que si comparte fotografías de usted vestido, en la playa o cualquier otro lugar, pues bueno, es algo normal, pero ya en formas indecorosas, pues ya, quién sabe qué puede pasar. Y eso sí, pueden afectarle su reputación. Mejor, no hay que hacer nada de eso, de seguro que usted está más tranquila o más tranquilo. Vamos a ir al corte, regresamos. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga del primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de $219 con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día, sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional, sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo $389 al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes. A las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias Tepa, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7.
Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu Canal 7. Bueno, y continuamos. Le comento que ahora están pidiendo también que el robo calificado se incluya entre delitos castigados con la medida de cautelar de prisión preventiva por oficio, en lo que es llevado a cabo el proceso de impuesto a la pena dictaminada. Bueno, y es que se señala que el delito más cometido en México es el robo en sus diferentes modalidades. De cada 10 delitos que se denuncian, solo dos generan una averiguación previa, por lo que solo el 13% de los actos ilícitos quedan registrados en la estadística oficial y 87% integra una cifra negra del delito. O lo que es lo mismo, si solamente 2 o 13 son los que están marcados como delito, imagínense, 87 cada 100, multiplíquelo, y casi la mayoría de los delitos no se denuncian y siguen cometiéndose. De enero de 2017 se registraron 17.774 robos con violencia, los cuales 17.381 fueron comunes, 363 en carretera y 30 en instituciones bancarias. Esto es el registro más alto desde noviembre de 2013, cuando hubo 18.084 robos con violencia. Quiere decir que bajó en comparación al 2013, pero se elevó en comparación a otros meses. El robo calificado no es una persona orillada por la necesidad económica, sino alguien que está quebrantando la confianza, haciendo uso de la violencia, y en un momento dado puede cometer en contra de la víctima un delito superior, como atentar contra la salud física y su vida. Propone que se reforme y sea constitucional, atendiendo al principio pro persona. Bueno, eso es lo que señalan y que también estarán estudiando, porque el robo es lo principal. Pero también hay una situación: una persona puede llegar a reportar el robo de un vehículo, de una casa, de lo que sea. El problema es que pueden durar horas para que le tomen la declaración. Luego, después de la declaración, si no tiene factura, no tiene cómo comprobar, pues queda nada más a que usted junte lo que pueda de documentos y luego ratifique la denuncia. Y puede durar otras tantas horas esperando que ratifique su denuncia. Después de eso, va a tener que volver a acudir a ver qué está pasando. Y al final, mejor se cansa usted de no hacer mucho que digamos y termina en que no pasó nada, en que al final quedó solamente en una denuncia, usted con el coraje, con la pérdida de tiempo, porque no llega a mayores. Por eso la gente no denuncia, porque no hay una solución a los problemas legales. Eso es por eso, es el problema que la gente mejor no quiere denunciar, porque dice, ¿para qué si no se logra nada? Y también, si logran detener al quien robó, con el nuevo sistema de juicios orales, pues la persona sale libre porque tiene muchas facilidades. Y también le dicen a usted, ¿sabe qué? Perdónale porque te robó, te causó daños. Dale el perdón, ¿para qué lo tienes aquí en la cárcel? Pobre persona, pobre ciudadano honorable que se metió a tu casa a robar, déjalo libre, al cabo que tiene, ya no se va a meter a tu casa, ¿no? Pero vaya a meterse a otras casas a robar. Es el problema de la justicia penal, el código oral, de que usted perdona a la persona porque casi lo obligan para no tener gente en la cárcel. Y cuando van a la cárcel, es como si estuvieran libres, ya vea que hay fiestas ahí en la cárcel más grandes que acá afuera. Y con todo lo que usted quiere encontrar, ahí lo tiene en la cárcel, como pasó en Puente Grande. Así es que ya no sabemos si está mejor allá adentro o aquí afuera. Ya eso de estar en la cárcel, ya dices, bueno, pues cualquiera que tenga dinero, tenga poder, puede hacer lo que le peguen gana en las cárceles estatales, como pasa en Puente Grande, pasa en Nuevo León, pasa en Michoacán y otros lugares. Pero bueno, es parte de México, es parte de la corrupción y eso nunca se va a acabar, llegue el partido que llegue, así llegue Morena, llegue el PRI, el PAN, el PRD, siempre va a ser lo mismo, no va a haber cambio nunca. La corrupción sigue y seguirá por los siglos de los siglos.
EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Págale primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos, con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día, sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional, sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes. A las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias Tepa, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu Canal 7. Y continuamos aquí en directo. Gracias por su preferencia. Vamos ahora a hablar acerca de una investigación que están haciendo aquí en el INIFAP. Es acerca de la soya. Para eso está Primitivo Díaz, investigador y parte del comité directivo de esta institución. Usted nos comenta de por qué la soya es tan importante y beneficiosa para productores. Bueno, la soya como tal es un grano, pero su cultivo es un cultivo oleaginoso, cuyo producto principal es el aceite, las grasas. Bueno, el cultivo de la soya es muy importante a nivel nacional porque es uno de los principales aceites que se consumen. Y más importante porque México es deficitario, muy deficitario en productos oleaginosos, de origen oleaginoso. Por ejemplo, podríamos decir que en México solamente se produce el 5% de este tipo de productos que se requieren, que la demanda nacional ocupa. Y pues es una gran oportunidad que se tiene para reconvertir la producción aquí en Jalisco, para tanto para obtener este tipo de productos como para la alimentación del ganado, que es un tema bastante importante que ya lo tocaré.
Bueno, para empezar, los productores ganaderos, no me dejarán mentir, uno de los principales problemas que tienen dentro de su actividad son los altos costos de producción, y uno de ellos es la obtención de la proteína. Normalmente se compra la pasta de soya, por ejemplo, es comprada en las industrias. Entonces, el INIFAP ha hecho estudios en donde ha determinado que aquí en el estado de Jalisco existen más de 300,000 hectáreas en donde el cultivo de la soya puede tener éxito. ¿En dónde se localizan esas zonas? En la parte trópico y subtrópico, es decir, en las costas, o en el subtrópico, que es hablar de áreas por debajo de los 1,500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el estado de Jalisco presenta una muy buena oportunidad para desarrollar este cultivo. Entonces, con la información que se ha generado a los 10, 12 años del INIFAP, tenemos información suficiente como para promover, y es razón de ello es de que hemos estado promoviendo con diferentes proyectos de validación y transferencia de tecnología el desarrollo de la soya aquí en Jalisco. Estamos ahorita transportando semilla de soya para sembrarla al municipio, la estamos transportando a Tecolotlán, porque en esa región, en la región centro y sur del estado, vamos a implementar un programa de transferencia de tecnología con productores para que ellos vayan conociendo y vayan adoptando el cultivo de la soya, principalmente es con... Bueno, la soya es un producto básico para los productores que ojalá algún día se pueda tener una producción importante en todo México para evitar cualquier situación de riesgo. Bueno, le comento. Estamos ya a punto de iniciar la temporada de ciclones, esto en el Pacífico y en todo México. Con eso inicia el temporal de lluvias. El 15 de mayo es cuando arranca la temporada de ciclones. Y lo quiere decir que no necesariamente durante mayo empieza a llover. No es necesariamente eso, quizá llueva hasta julio, agosto, más o menos, pero bueno. Debe empezar a llover en estos meses, y lo que nos hemos fijado es que hace falta una atención por parte de las autoridades para hacer limpieza de ríos. No hay fumigación de ríos y arroyos. No sabemos si pueda haber una proliferación de mosquitos en este tiempo. Falta mucho tema de prevención, y estaba dando a conocer el Secretario de Salud de un nuevo problema. El año pasado era el Zika, chikungunya, lo que estaba afectando. Ahora viene otro tema, que es la fiebre amarilla, de que nadie quiere comentar nada acerca de ese tema. Así es que veremos qué ocurre en este temporal de lluvias, y también no vimos trabajo de limpieza de ríos, de prevención, falta el atlas de riesgo aquí para Tepatitlán. Bueno, nos falta mucho, mucho por hacer, y ojalá que algún día se pueda hacer algo para prevenir cualquier inundación, prevenir cualquier problema, prevenir que no haya riesgos innecesarios entre los ciudadanos, que eso es lo principal, que no haya problemas con el temporal de lluvias, que al final lo que hace es acabar con la seguridad y tranquilidad de las personas. El año pasado se inundó varios sitios de Tepatitlán, y esto es una constante que está inundando varias zonas de Tepatitlán, porque es un terreno irregular que no tiene una planeación para evitar cualquier riesgo. Así es que veremos qué ocurre, porque ya estamos a un mes de que empiece el temporal de lluvias, cuando muy tarde, o dos meses, si se atrasa el temporal. Pero no se ha tenido un avance, no ha habido nada más que se haya hecho por parte de autoridades municipales, estatales, de protección civil, de salud. No hay nadie más, ni siquiera hay proyectos de descacharrización, que también son proyectos que tienen que implementarse para evitar cualquier problema en la región de los Altos, sobre todo con la proliferación de mosquitos que puedan causar enfermedades como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y otros problemas de salud. Bueno, veremos también si ya estos días retoma las acciones, ya no preventivas, cuando menos para ya
estar concientizando de lo que viene, de los problemas que se tienen que generar debido al temporal de lluvias y encharcamiento. Sobre todo, tenga usted precaución cuando llueva, porque seguirán los problemas de siempre en las calles constantes para que haya inundaciones y accidentes. Gracias por ser parte en directo. Hasta pronto.